Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends. Sí señor, aquí estamos con Aphelios, ya lo tenemos aquí, el nuevo campeón in-game. Y vamos a ir repasando un poquito todo lo que nos ofrece este campeón, que no es nada poco. Como ya hemos hablado mucho estos días, tanto por parte de Riot se ha anunciado que el campeón es muy complicado y demás. Yo tengo que decir que la sensación realmente que da cuando empiezas a jugarlo o al verlo in-game es muy diferente a lo que nos lo pintaban. Por lo menos a mí realmente me ha llegado a pasar. Aquí vais a estar viendo las animaciones, pero ahora cuando empecemos a ver las habilidades vais a ver que realmente creo que es un campeón que va a ser muy intuitivo, pero sí que va a tener muchas acciones de aleatoriedad que van a hacer que el campeón puedas tener un potencial mejor o te pueda tener un potencial peor. De todas formas, obviamente esto es todavía una fase muy temprana. Algo muy importante que muchos preguntabais, ¿cómo íbamos a maxear esos puntos? Pues bien, no vamos a tener ni Q ni R, realmente no vamos a maxear ninguna habilidad, puesto que como ya sabéis se van a ir maxeando automáticamente. Entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo con los puntos que vemos que nos sale ahí, vamos a ir metiéndonos velocidad de ataque, o daño de ataque, o penetración de armadura. Que realmente si llegamos a nivel 18, pues las mejoraremos todas. Aquí vamos a ir viendo todas las armas, cómo va atacando, y vemos que una de las dudas que yo tenía es que si en algún momento Aphelios iba a atacar a melee, pero realmente vemos que no es ninguno con melee. Vemos cómo hace el ataque básico y la ultimate y la Q fusionadas. La ultimate la verdad es que es mucho más fácil de lo que yo creía, y es que siempre vamos a tener la misma ultimate. Lo que pasa es que va a aportar unas cosas algo diferentes, pero lo que es la luz de vigilia va a ser exactamente igual en todas, pero sí que nos va a aportar beneficios diferentes. Aquí por ejemplo estamos viendo cómo nos curamos, y toda la curación que obtenemos se nos convierte en escudo. Creo que es un auténtico pasote. También vamos a ir viéndolas todas las armas, ¿no? Pero yo sinceramente, o lo digo muy 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 en serio, que el ratito que he estado aquí testeándolo y demás, creo que el campeón puede ofrecer muchísimas cosas. Fijaos lo de este lanzallamas, la posibilidad de limpieza de oleadas que tiene es un auténtico espectáculo. Y cuando digo el tema de la aleatoriedad, es un poco diferente, porque sí que podemos ir modificando entre arma primaria y arma secundaria. Lo único que tenemos que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, si dejamos un arma, ¿no? Lo dejamos a muy poca munición y cambiamos por el arma secundaria y la convertimos en la primaria, yo como recomendación lo que haría sería en que la pusieseis, que la gastaseis del todo, porque no se va recargando hasta que no la gastamos. Es decir, si la dejamos a 5, por ejemplo, a 5 de munición, lo ideal sería gastarla toda. Aquí vemos la de los boomerang, que como decía en la propia descripción, hasta que el boomerang no vuelve, no volvemos a atacar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la utilizamos en la forma de la Q, pone esa torreta rollo Heimerdinger, que la verdad es que fastidia un montón y por lo que veo pega bastante. Pero como decía, lo ideal es ponerlos en torno lo más cerca posible, en este caso sí del campeón, para poder atacarlo un montonazo de veces. Y como vemos, lo que hacemos cuando tiramos la ultimate es que tenemos como más shuriken. Imaginaos, fijaos todos los shuriken que podemos ir acumulando, o boomerang, como queramos llamarlos. Y fijaos, las quería el Aphelios, es un auténtico vamos, busto. Lo que sí es el caso es que se llegan a perder, es decir, que este tipo de no vamos a conseguir tantos boomerang por el hecho de que no vamos a poder estar constantemente tenerlo, sino que aquí he podido usar la ultimate bastantes veces y hemos podido tenerlo. Aquí vamos a tener el rifle, ¿no? La que obtenemos un poquito de más de velocidad, bueno, velocidad, perdón, no, de más rango. Y la verdad es que mola muchísimo, porque podemos marcar a los objetivos y podemos dispararle prácticamente desde cualquier distancia. Aquí vamos a comprobar un poquito, estaba testeando un poquito el rango y demás, pero vamos a ver cómo, como tiramos la ultimate, se marca el objetivo y podemos dispararle desde cualquier sitio. Y fijaos que el daño es muy, muy, muy considerable. De hecho, podríamos considerarlo algo parecido a la ultimate de Caitlyn, porque hace una auténtica brutalidad de daño. Lo que he intentado es ver si podíamos marcar varios, pero en el momento en el que disparamos, se quita. Seguramente es que no podremos hacerlo y demás, pero, tiene una pinta de puro espectáculo. Como os digo, yo, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero creo que en principio el campeón no representa. Sí que, como os digo, va a ser un poco diferente. Y aquí hemos visto, por último, el arma de la más
tocha, que es la que hace el stun, que realmente me parece que es una auténtica pasada. Ahora cuando lo veáis, lo vamos a ver cuando la utilicemos con algunos ítems, ¿vale? Os voy a enseñar una build recomendada, aunque sí que me gustaría muchísimo que me dejaseis en los comentarios si os gustaría una guía, porque ya os digo que voy a testear un montonazo a Felios, que me vayáis mandando peticiones de amistad en el servidor del PvE, porque vamos a darle muchísima caña. Vamos a ver aquí el vuelta base de nuestro amiguito Aphelios. Aquí lo tenemos, y lo que vamos a ver ahora va a ser la build recomendada que nos dice Riot, pero yo ahora os voy a enseñar una build que creo que puede funcionar y que es la que vamos a testear en los directos y demás. Nos recomienda los típicos ítems de AD Carry. Sinceramente creo que no va a tener mucha modificación. Por ejemplo, este campeón no le va a pasar como a Kai'Sa, que vamos a poder buildear la AP o AD. A lo mejor un poquito de letalidad dependiendo de las armas, pero como ya os digo, es muy situacional. Y ahora os voy a enseñar esta build, que yo es la que le he creado con botas de Berserker, Fin Infinito, Segadora de Esencia, porque el campeón gasta muchísimo mana, Huracán de Runan, porque ahora vamos a ver cómo se estaquea con todas las habilidades, por ejemplo, un Últimas Palabras en caso de que tengan tanky, y un Guardian Angel. Y fijaos que todas las interacciones hace aplicación del ataque básico, pero no gasta el mana por 3. Y creo que eso está bastante chocho. Fijaos cómo pega con el Huracán de Runan. Creo que tiene unas interacciones muy, muy, muy mega broken, vamos. Porque con la única, a lo mejor, que es un poco más sencilla es con la de las cuchillas boomerang. Pero fijaos con el resto, que hace unas interacciones bastante tochas. Es como, por ejemplo, podríamos igualarla a Jinx, ¿no? Y hace todos los efectos de impacto y al igual de la habilidad. Y creo que Huracán de Runan se va a convertir en un ítem muy imprescindible, porque creo que en una teamfight puede cambiar el devenir de la pelea, pero totalmente. Fijaos aquí con la del rango, que obtenemos el rango, y sí que solo obtenemos una marca, pero fijaos que el ataque básico es realmente el mismo para todos. Creo que está bastante roto el campeón en principio. Obviamente, lo del tema del win rate, seguramente que seguirá siendo, porque ya os digo que entraña una dificultad. Fijaos, esto me parece hiper broken. Podemos marcarlos a todos y podemos ¡pap! Stunearlos a todos con la Q. Me parece algo increíble. Y como os he dicho, el campeón en teamfight en buenas manos va a ser una auténtica bestia. Pero sí que creo que para gente que no esté experimentada con el tema del rol de AD Carry y demás, lo van a pasar un poquito mal. También vamos a ver aquí el tema de su muerte del pequeño Aphelios. La verdad es que está muy bien hecho el campeón. El campeón tiene una calidad espectacular, bajo mi punto de vista, y poquito más se le puede reprochar al propio campeón. La verdad, gente, cosas muy interesantes que nos depara este Aphelios. Quería enseñaros la skin, pero va a ser totalmente imposible, ya que no está dentro del servidor del PvE. Y poquito más, chicos, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente. Adiós.